are the ones for make a better day. So let's start giving. Oh yeah. I get you up there, where the air is already fine. We'll just fly. Sorry. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy día vamos a analizar algo muy interesante. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy día vamos a analizar algo muy interesante, un tema que a mí me apasiona desde hace muchísimos años, cuando yo era niño, y escuché esta canción y la encontré maravillosa. De hecho, yo pienso que es una de las canciones más maravillosas que se han creado en cuanto al grupo de personas que participaron, el número de cantantes, la letra, las armonías, etcétera. Una hermosa canción que se llama We Are The World. We are the world, the world. Y hoy día nos vamos a analizar, digamos, lo que hacen los cantantes, sino que aparte de eso vamos a ir explicando cómo se va grabando una canción. Entonces, yo acá, primeramente, antes de comenzar, estimados amigos, quiero agradecer a todos los miembros del canal que se están uniendo día a día. Un aplauso para todos ellos, iba a decir, pero igual le podemos dar un aplauso a todos los miembros del canal que se están uniendo día a día y aportando al crecimiento de este canal. Muy pronto vamos a comunicarnos con todos ellos para comunicarles los beneficios de pertenecer como miembro a este canal, mis queridos amigos. Bueno, dicho esto, yo acá tengo, como ustedes pueden ver en la pantalla, tengo varios minutos anotados en donde voy a explicar ciertas cosas y después ya comienza, digamos, desde el minuto 22:43, la grabación de We Are The World. Vamos a ir entonces aquí al minuto 10:29, mis queridos amigos. Esto va a ser con bastante calma. Bueno, vamos a explicar estas cosas aquí. Ahí están practicando en grupo, digamos, todavía no se está grabando. Digamos que podríamos decir que están calentando las voces todos los cantantes. Se ve ahí Lionel Richie. Está Michael Jackson cantando también. Bueno, si no estuviesen calentando, suponiendo que están grabando al unísono un tono, digamos, o una parte de la armonía del coro. Yo acá después tengo otra anotación que dice en el 1206. Vamos a ver qué es lo que dice aquí, 1206. 1204, ya. Some pieces that finally didn't fit. Bueno, Michael Jackson es el compositor de esta canción junto con Lionel Richie. Entonces Michael Jackson tiene clara la visión de lo que quiere para su canción. Entonces estamos todos cantando We are the world, oh, we are the children. Todo muy lindo, pero él tiene una visión personal de eso, y lo que él tiene en su mente quiere proyectarlo ahí. This experimental chorus by Michael. Entonces él ahora da un ejemplo aquí. Entonces él dice que hay una contestación. We are the world, shala. We are the children, shalingen. Entonces él se enriquece el coro, digamos, con la primera interpretación y la contestación. We are the world, we are the children, we are the children. Entonces el resultado final es una maravilla. Entonces ahí podemos ver que Michael Jackson, bueno, todos los que están trabajando están detrás del resultado maravilloso que tiene esta canción, pero ahí está Quincy Jones junto con Michael Jackson, y evidentemente Michael Jackson es el que está dirigiendo junto con Lionel Richie y Quincy Jones, la producción. Michael was a real pro and he worked so well with all the other artists. The chemistry was great, man. Aquí. Ensayando. Y él, por ejemplo, miren lo que hace aquí. Miren lo que hace Michael Jackson. Miren. Aquí, miren. Tiene clarísimo dónde comienza la canción, porque él va cantando We are the ones from make it brighter day, pero el coro dice otra cosa. We are the ones from make it brighter. Y digamos, se van intercalando las voces. Entonces, todo eso estaba en la mente de Michael Jackson. Entonces, esa otra contestación también. Y ahí está dirigiendo lo que me parece maravilloso.
maravilloso. El poder, digamos, representar lo que tú tienes en la cabeza en la realidad. Todo lo que está en tu mente lo puedes hacer real. Y él lo está haciendo ahí. Vamos entonces a otro minuto aquí. 12:36, ¿puede ser? 12:36, ya. We are the world. Ahí está, digamos, ensayando el coro. La otra melodía, el otro tono de la armonía, ¿ya? O la otra línea melódica de la armonía, porque la primera es We are the world, y aquí están haciendo otra cosa, miren. Aquí miren. We are the world, plano, we are the children, we are the children. Entonces, el coro, como es, como lo conocemos todos, lo voy a cantar yo junto con ellos, miren, para que vean cómo queda la armonía. We are the world. Me salió mal. We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day to let. No puedo seguir mucho rato porque me pueden silenciar el video. Ahí están las otras voces. Leslie Joyce will make it. Ah, y continúa el coro. Entonces, digamos que el coro también fue grabado por partes. La gente piensa muchas veces que grabar una canción es llegar y grabarla de una vez, y eso no es así. En la mayoría de los casos se va grabando por partes. Los participantes van, digamos, integrándose en la canción de a poco, y después el ingeniero de sonido es el que hace la mezcla. Everybody sings great. Bueno, vamos a seguir avanzando acá. Vamos a ir al 1334. A ver qué pasa aquí. Esta debe ser otra armonía. Ahí están contestando. We are the world, one world. We are children. So let's start giving. A ver. Claro, Leslie Jones. Bueno, hicieron esa parte, digamos, que grabaron primero eso, grabaron después la segunda voz y después la contestación. Entonces se va haciendo por parte. Entonces es súper interesante, es súper lindo trabajar así. Súper lindo trabajar así. Son horas de trabajo, pero igual después, cuando uno escucha el resultado de ese enorme trabajo, que fue una canción maravillosa, ahí se ve, digamos, cómo trabajan ellos. Lo maravilloso. 1856. 1856. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí Michael Jackson comienza. Ahí está Ray Charles con Stevie Wonder, magnífico cantante. Ray Charles, creo que es él. Él está cantando, digamos, con falsete para demostrar lo que tiene que hacer el otro cantante. Aquí miren. Y ahí el otro contesta al tiro. Incluso para hacer los ejemplos, las chavas valen, igual utiliza el trémulo, el doble vibrato. When the jazz will live. Y el otro al tiro con su voz rockera captó al tiro la idea. Y la cara de Michael Jackson, la tremenda lámpara, impresionada porque captó lo que realmente quería Michael Jackson. Fantástico. Vamos entonces ahora, 1856 creo que es. No, eso ya lo vimos. Vamos a 2243. Creo que aquí comienza ya. 2243 comienza la grabación de la canción. Aquí. There comes a time when we. Wait, están diciendo. Espera un momento, dice él. Dice que están haciendo un ruido, por favor. Corten su función. Y ahí van a comenzar de nuevo. Igual es bonito eso porque están trabajando entre amigos. Es algo muy entretenido hacer. Y aquí ustedes se van a dar cuenta de que van a escuchar, digamos, la interpretación de ellos, y no sale como en el disco, porque no fue la toma que quedó. El micrófono está a mucha potencia porque están grabando muy alejados y suena con mucha potencia. Aquí. There comes a time. There comes a time. Eso es voz, digamos, de voz entera, meso a piano.
When we hear a certain call. Combinado con voz de cabeza. When we hear a certain call. When the world must come together as one. Haciendo dos voces. Maravilloso. There are people dying. Se fijan que ahí, digamos, Stevie Wonder canta distinto. There are people dying. Le hace una inflexión que no está en el disco. Oh, it's time we lend a hand. Están como ensayando. To life. Aquí. Greatest is all gone, voz de cabeza. Y aquí, yo discúlpame por favor, yo a veces se me olvida el nombre de los cantantes, lo tengo en la punta de la lengua. Él falleció hace poco y no alcancé a hacer un homenaje para este cantante. Voy a buscarlo después, me voy a acordar. Es un pecado que no me acuerde. Bueno, de eso pasa. We can't go on. Bueno, y aquí él, bueno, entra atrasado, no sabe dónde entrar, porque están ensayando. We can go on. Pero está relajado. We can go on, pretending day by day. Pretending day by day. Entonces ahí todavía no le da la profundidad que tiene la canción. Se me va a acabar el tiempo. That someone, somewhere, somewhere. Están tarareando, están recién ensayando la canción. We all a part of God's great big family. God's great family. Están, digamos, cantando de una forma relajada porque están recién ensayando la canción. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que estas canciones se van grabando de a poco. Entonces, ¿por qué estoy dando este ejemplo? Porque nos vamos a centrar en lo que hizo Cyndi Lauper para llegar al resultado final después, en un ratito más. And the truth. You know love is all we need. Al tiro se mete, es impresionante cuando te trabajas con un cantante profesional. Sabe al tiro la segunda voz. We are the children. Vendría Jackson. We are the ones. Make it. Ya estaba grabada la voz de Michael Jackson. Y aquí viene Diana Ross. Leslie Joyce. ¿O no? Claro, entonces después esa versión, There's a choice we're making, la termina cantando Steve Perry en la canción, digamos, original, lo que salió en el disco después. We're saving our own lives. Hermosa voz de cabeza, un poco nasal, totalmente limpia la voz. Bueno, pero mis queridos amigos, vamos entonces a lo que yo quiero explicarles, que espero que no se me haya perdido. Aquí está, Cyndi Lauper. Recording solo, que vamos a... Ella comienza a grabar por acá. There's no way we can fall. Están calentando la voz. Nosotros, a ver, escuchemos esta parte. Y tiene una linda media antipop Michael Jackson. There seems no hope at all. Perfecto. This is no hope at all. Él ahí está trabajando con voz de... Bueno, él, esa es su voz entera, pero hace un flip. Aquí, miren. Down and out. Really down and out. Puro doble vibrato, puro power, puro sabor. This is no. Eso es un flip. Pero vibrato perfecto en el ritmo. Y aquí viene la parte de There's a chance we live. But if you just believe, the fall we can fall. There's no way we can fall. ¿Salió más o menos o no más? Ahí están haciendo, digamos, una toma. Pero está diferente que en el disco. Porque están, digamos, ensayando qué es lo que va a representar el disco final. Y eso lo sabe Michael Jackson. O incluso los mismos cantantes que están ahí, cuando algo sale bien, aplauden porque realmente se siente. Aparte de grabar una canción y que quede bien interpretada, bien, digamos, en la letra, en el tono, tiene que hacerte sentir algo. Y cuando te hace sentir, eso se sabe, eso no se explica con palabras. Ahí está cantando con voz entera, un poco carraspeada. When we stand together as one. Bueno, ahí están mirando a Michael Jackson. Ya, perfecto. Entonces, como que duda un poquito. Otra toma.
él, ¿por qué se le produce ese agarrotamiento? Sorry, que fall. Le cuesta hacer la escalera. Wow, wow. Porque su voz no está caliente aún, están tensas las cuerdas vocales. Está muy tenso y no se puede decir la 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 la, digamos con la garganta, y la garganta hace, en vez de decir la la la, dice la, entonces por eso le cuesta. Es una explicación un tanto burda, pero es que para que me entiendan. Vuelve a hacer exactamente lo mismo. Vamos a adelantar un poquito más porque después van cambiando las versiones. Oh, is that my earrings. My earrings, claro, que le están diciendo que algo está haciendo un ruido en el micrófono y son los aros. Entonces ella dice, ah. Oh, sorry. Y tiene un montón de... Claro, porque supone que un estudio de grabación no puede hacer ruido. Y ella con un montón de collares. No. Una vez se lo empieza a sacar. Bueno, después vamos a empezar ahora a grabar el tema. Entonces, ustedes pueden ver que hay un montón de gente que está ahí esperando a que se termine esa parte porque quizás... ¿Cuánto me queda? Todavía me queda. Quizás cuántas partes más grabaron después así, o sea, hasta llegar al disco final. No es que la canción salió de una desde principio a fin. Ahí está mejorando un poco la inflexión. ¡Wow! That's great. That's great. That's great. But if you just believe... Well, just... Ahí le sale perfecto. There's no way we can fall. Ahí mejoró la inflexión porque ya está calentando la voz. Perfecto. Eso ya está grabado. ¿Ya? Y Cyndi Lauper tiene una voz espectacular porque, aunque no es la versión que se escucha en el disco, le sale espectacular. Una voz potente, pristina, una voz seca en el tono. Y con fuerza. Bueno, y ahí está después. Están recibiendo... Me están llegando notificaciones, amigos. ¡Wow! ¡Wow! Voy a responder algo. Bueno. ¿Qué voy a responder? Bueno, después respondo. Vamos a escuchar acá. Entonces, él le está diciendo, digamos, una instrucción. Le está diciendo que en vez de hacerlo hacia abajo, el tono lo haga hacia arriba. Bueno, ahí entre todos se ayudan. Están hablando acerca de los tonos, de las armonías que deben hacer, etc. Claro, para que después cuando los tres terminen, terminen en una linda armonía, digamos. Ensayando y ensayando. Y Lionel Richie, como también es el compositor de la canción, está diciendo, no lo hagas así, hazlo de tal forma. When we nos llega la publicidad. When we stand together. Ahí están ensayando la armonía final. Ya, 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 etcétera, etcétera, dice la Cyndi Lauper. Perfecto. No sé qué. Ya. Aquí van a empezar de nuevo la grabación. But if you just believe, we can fall. Ahí le salió un poquito mejor. Certera la Cyndi Lauper en todas las tomas, en todas. Pero quiero llegar ya a la toma final. Ahí estamos logrando ya llegar a lo que se escuchó en el disco después. Él todavía está con un poquito de cansancio vocal. Como que le cuesta llegar un poco al tono. Vamos a adelantar un poquito, no entiendo muy bien lo que están diciendo. I don't understand. See, but I thought I heard talk. Algo le está diciendo a Lionel Richie, está dirigiendo. No entiendo mucho, pero le está diciendo, no sé, por alguna forma de visualizar la canción. Si alguien sabe inglés y entiende, que me diga lo que está diciendo.
Bueno, no entiendo mucho. Algo de una vez más, vamos a hacer la toma, algo así. No, bueno, aquí viene entonces cuando se logra la toma final con esto, para que vean la cantidad de trabajo que esto implica. Perfecto. Y aquí Cindy Lauper remata. Perfecto. Entonces ahora salió perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque les encantó. Por eso. A eso es a lo que me refiero yo. Salió genial. Salió genial. Salió genial. Maravilloso. Miren. Bueno, ahí está ensayando el no el grito final, sino aquí como el ¿cómo se puede decir? Ya se me olvidó la palabra ya. Cuando la improvisación final, eso. Aquí comenzamos. Cindy Lauper. Paramos un poquito por el copyright. Perfecto. Diane Warren. Con dos voces. Remate. We are the world. Comienza el coro y termina la canción, etcétera, etcétera. Y comienza el coro general que nosotros escuchamos cuando lo estaban grabando antes. Entonces, esto es un magnífico e interesantísimo trabajo para que vean ustedes, estimados amigos, la cantidad enorme de trabajo que hay que hacer para grabar un disco cuyo resultado final ustedes lo pueden encontrar escuchando la canción We Are The World. Bueno, espero, mis queridos amigos, que les haya gustado este video. Se hizo un poquito largo, un poquito más largo de lo normal, pero encuentro muy interesante saber cómo se graban las canciones, y vamos a seguir con este tipo de videos para todos ustedes, mis queridos amigos. A las personas que no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse, a apretar la campanita de notificaciones, plim, 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 para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video, mis queridos amigos. Un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Oh yeah, oportunidad. Oh yeah. I get you up there. Well.